Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Shoop de 1986 de la compañía Min Games España, horror espanto, pavor, en lo que viene a ser el número 379 de la serie de juegos para MSX. Y de nuevo, de nuevo, de nuevo, creo que había traído ya uno, me, me suena que había traído ya uno, ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que ya había traído otro clon del 6mazum, como es este caso. Seguramente se basaron en él, guiño, guiño. ¿eh? Y tenemos que encontrar en este caso, pues digamos que las cuatro partes de, de un trébol. Bueno, ya tengo una y ya tengo dos, han aparecido juntas. Como se ve, es una carta de, de la baraja, o son sea, una carta de, del palo de tréboles. Con lo cual, pues una vez consigamos las cuatro, pues habemos terminado el juego, le habemos dado en este caso una vuelta. No da mensaje alguno cuando lo conseguimos, ni felicitación, ni, ni nada parecido. Simplemente vuelves a empezar. Lo que sí, empezamos con nueve vidas. Y cuando empecemos la segunda vuelta, nos va a marcar de nuevo nueve vidas, aunque hayamos perdido varias. Pero, sin embargo, eso es un bug del juego porque aunque marque 9 vidas, realmente vamos a tener con las que acabamos la primera vuelta. Es más, en este caso lo vais a ver, que voy a terminar, quiero recordar que con 4 vidas sobrantes me va a marcar 9, pero sin embargo, en la segunda vuelta, cuando me queden 5, se va a dar el juego por finalizado. Bueno, podemos matar a los enemigos. También ya sabéis, típico del azul según el color que llevemos. En este caso, voy de rojo. Hay pócimas de tres colores: rojo, azul y verde. Y si tocamos cuando estamos. En un color determinado con el enemigo del mismo color, pues conseguimos una serie de puntos. Más puntos. Eh, bueno, hay variación de puntos según el color. No es algo estándar. Luego hay otra serie de objetos diseminados, como esa cruz por ahí, que simplemente lo que nos da son puntos. Bueno, cogemos el tercer trozo y ya nos queda solamente uno. Los enemigos pueden aparecer en cualquier parte. De la pantalla, cuando entramos en una pantalla se generan. A veces vais a ver que voy a entrar y salir a la pantalla para que se generen en otro punto. Eh, el problema de esto, que se pueden generar incluso encima de nosotros. si, sí, podemos aparecer y perder una vida ya directamente. Porque se ha generado el enemigo justo encima de nosotros. Es posible eso, sí, es posible. Min Games España, juego español, es posible. Bueno, por lo demás, aparte de esa generación espontánea de enemigos, lo más difícil que vamos a tener va a ser el tiempo, que se va moviendo, o sea, va descendiendo según nos vamos moviendo y está bastante bien medido, en el sentido de que nos no da tiempo a recorrer el mapeado y pararnos de vez en cuando, pero tampoco con excesivas alegrías. Bueno, ahí he hecho un momento lo de salir y volver a entrar, porque si no, hubiera perdido una vida, sí o sí, porque me había aparecido el, el enemigo justo en el... En ese caminito tan estrecho que no me daría tiempo a... A esquivarlo, ni tendría opción ninguna. Voy adelantando que sí que va a haber sección del kiosco, por suerte, porque estamos hablando de, de un juego bastante corto. Y la verdad que no, como siempre os digo, no he leído anteriormente el comentario que, de las revistas. Y en este caso tengo bastante curiosidad por ver lo que dice. Eh, estamos hablando evidentemente, bueno, ya veis, ahí he conseguido el... Epa, vete de aquí. He conseguido el cuarto. El cuarto, digamos, la, el cuarto fragmento del trébol, de la carta de tréboles. Y ya veis que he pasado a la siguiente. Y no me ha puesto ningún mensaje, ningún sonido, ni nada. Lo que os decía. Y me marca nueve vidas. Pero vais a ver que cuando llegue a... Bueno, ahí me estoy ya matando. Cuando llegue a 5, pues esto se va a dar por finalizado. Sin más. Estoy esperando a ver si sale un enemigo que no sale. Vale, pues venga, seguimos. Ahora, otra vida afuera. Y cinco. Y fuera. <laughs> y ahí perdemos. Ya veis que tiene ahí un, un fallo. Bueno. Entonces nada. Un, simplemente un que de Saymazum por debajo del original. Y, y bueno, no. Es, es un juego que, bueno, tiene una factura. Digamos que. Podemos decir que correcta. Simplemente. Correcta y tal. Mm, lo, como digo siempre, un juego que si fuera, pues, um, juego, digamos, de, de revista y estas cosas, pues mira, si se vendiera como una revista, estuviera un listado o lo que fuera, pero bueno, esto tiene parte de que, que no es todo basic, entonces no, no, sé, no lo, la, lo listado estaría muy entre comillas, pero bueno, como, si es como juego barato, pues mira, aún se le da un pase. Así que nada, aquí paramos momentáneamente para volver de verano con el kiosco. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. No sé si llegaréis a oír unos gritos que hay por aquí en el patio interior de, de mi edificio. <laughs> hay unos niños aquí jugando al fútbol. Están un poco desactualizados porque, bueno, está uno de un, un Andoni y el otro de Lucas Pérez. Con lo cual va la cosa un poco desactualizada, porque ni uno ni otro está en el deportivo hoy en día. Pero, pero bueno como diría yo yo creo que Lucas Pérez en este rato que he montado esto ha marcado más goles que en toda la temporada eh, bueno vamos a vamos a centrarnos en el comentario, está, está simpático Tan simpático los niños. Eh, bueno, MSX Extra número 34. Aquí vamos a ver un, un caso muy curioso porque he abierto las dos revistas. Son dos revistas en las que aparece. Pero es muy curioso, muy curioso. De momento solo voy a decir esto: MSX Extra 34. Shup, Min Games, Controles, Cursor y Joystick. Formato cassette MSX1, 875 pesetas. Caro. Para lo que ofrece, caro. Bueno, un argumento sencillo para un juego sencillo. Tú encarnas el papel de Roberto Mate, un intrépido explorador que internándose en las tierras del temible conde Pancho Rizo, Rizo, ha de recuperar las cuatro partes que componen el trébol de la suerte. Cada vez que consigas componer un trébol, no te, esperas ni, no te esperes ningún mensaje de felicitación, muy cierto, empiezas de nuevo, pero con menos tiempo. Tus enemigos serán el tiempo y unos seres que se abalanzarán sobre ti para quitarte una de tus nueve vidas. Además de estos dos elementos, existen otros que forman parte del paisaje. Ríos, muros, puente, casas, árboles, piedras y otros que te ayudarán a incrementar tu puntuación. Cruces, pistolas, lámparas o a derrotar a tus enemigos. Pócimas rojas, azules y verdes. Todos estos elementos están repartidos en una superficie de 10 por 11 pantallas que componen este juego. Te puedes desplazar en 8 direcciones del espacio, siempre que no haya un obstáculo delante. Y al tocar un lado de la pantalla aparecerás en la siguiente. Mm, ¡Viva el perogullo! Todo ello con una perspectiva de pájaro un poco ladeada. Bueno, eh, se refiere a. bueno, se refiere. Lo de ladeada será. Evidentemente se refiere por la posición en la que vemos a. A nuestro personaje, que es como Tumbao. Pero bueno. Los gráficos son bastante repetitivos, pero no carecen totalmente de encanto y cumplen perfectamente la función de llenar un poco las pantallas. Poco lo llena. Solo resta decir que lo que al sonido se refiere, este aparece esporádicamente cuando cambiamos de pantalla, cogemos algún objeto o nos encontramos de narices con un bicho cualquiera. Bueno, pues nada. A ver la puntuación. Presentación, un 5. Gráficos, un 7. Ole tus huevos. Música, 6. Ole tus huevos dos veces. Adicción, 6. Movimiento, 9. Ole tus huevos tres veces. Y dificultad, 8. Lo mismo, pero... Bueno, me callo. Pero con un bizcocho. Total, un 7. <laughs> unas banderillas para que compre el juego. Y que se acuerde aquí del, del autor de BitBeat. En fin, de hmm. esta sección Bitbit bit, de software de juegos, un 7, mira, solo un, epa, solo un punto más que al cual le dan una dificultad de 10, cosa que estoy muy de acuerdo, y Crackout, ¿cuánto le dan? 7,5, muy bien, de Solato también un 7, ah, bueno, pues eso, que un 7, un 7 para Shoop, anda que... Bueno, pues vamos a ir a la siguiente revista y aquí viene la pequeña sorpresita que os decía, porque hemos... Esta es la MSX Extra 34. ¿Y cuál es la otra revista en la que aparece? Pues la MSX Extra 35. La siguiente. Y vuelven a poner el chup. Ahí lo tenemos. Chupa del frasco, carrasco. En fin, Sup. Mingames España S.A. Han añadido el SA. Bien. Yo a veces que por eso han tenido que volver a hacerlo. Cinta MSX1. Coño, la portada nunca la había visto. Dios, tomé aquí ya con látigo y todo. El malo malísimo, que cara de, de doña Rogelia. Eh, formato cinta MSX1, mandos Teclado y joystick, 875. No lo rebajaron de un número a otro. Vaya, hubiera sido buena idea rebajar el precio. A ver. Shub es una videoventura para MSX distribuida en España por Mint Games y hecha en España también. Tú eres Roberto Máter, gran Explorador, y tienes que buscar los cotezamientos del Tebot de la suerte con el que te erigirás, campeón. Bueno, se ve que no cambia el argumento de un número a otro, de un mes a otro. Para resolver tu misión cuentas solo con tu agilidad al teclado o joystick. Debes recoger, además, el mayor número de objetos para que la puntuación obtenida ascienda lo más posible. Debes evitar de igual modo el contacto con las numerosas alimañas que pueblan las campiñas del conde Pancho Rizo. Tu terrible enemigo. Aquí está Pancho Rizo, ¿veis? ¿Qué cara de, de Pancho Rizo? En fin. A lo largo de tu búsqueda tendrás que pasar por más de 50 pantallas. Y si de por 11 son 110 pantallas. Correcto. Y más de 100 también. Sorteando ríos, lagos y toda y todo de obstáculos. Ahí le falta cuidarse. Bueno. Como dificultad adicional debes saber que todo el proceso se lleva a cabo con reloj. Y que en caso de que consigas recoger a tiempo los cuatro fragmentos que componen el tebo de la suerte. Falta una coma. Deberás volver a enfrentarte a la aventura en un nivel superior. Esta vez con menos tiempo disponible. Muy bien. Debes además estar atento y recoger todos los objetos que aparezcan en, aparecen en tu camino y que te permitirán acabar la aventura de una forma mucho más sencilla. Bueno, pues dos artículos de la misma revista en números consecutivos y ninguna es capaz de decir si el juego es bueno o malo más allá de la puntuación. Puntuación, vamos a ver. Presentación 6, ¿cuánto era antes? Vamos a comparar. ¿Dónde estás? Aquí. Presentación, un 5. Ha subido un punto. Gráfico 7. Gráfico 7. Bueno, dos ciegos. Música 5. Música 6. Bueno, ahora es movimiento 5. Movimiento 9. Mm, en una diferencia. Estoy más con el del 5. Adicción un 7. Adicción un 6. Al del 6, yo a la puntuación más baja. Dificultad un 7. Dificultad un 8. Al del 7. Total un 6. Vale más de acuerdo, más de acuerdo con esto y European Games, este es de cojones también que le van un 6 Uf. vale, ahora me voy explicando cosas, Olympics Winter, un... bueno aquí en fin, pues nada, ya veis, es una es a mí me parece un dato curioso que en dos números consecutivos de la misma revista, revista que solo comenta juegos de MSX, es decir, no es que comentar una versión de MSX y luego una versión Astra, por ejemplo, sino que son la misma versión Dos comentarios más o menos calcados, es decir, un comentario típico de, de estas revistas de MSX Extra en lo que a juegos se refiere. Ya sabéis que aquí solamente hablamos de estas revistas en lo que es el apartado de juegos. Es decir, las revistas de MSX que son eh, merecen una gran valoración por todo lo que no es la parte de juegos, es decir, la parte divulgativa del MSX, listados y todos los truquetes de programación que te enseñaban y estas cositas merecen una valoración muy alta. Pero, perdón, como digo, aquí como estamos valorando la parte de los juegos únicamente, pues ahí solían cogear bastante, por lo menos en mi opinión. Y bueno, pues gracias a esto, gracias a esta curiosidad, pues hemos tenido dos números de revista en vez de uno solo. Es un juego exclusivo de, de MSX, que yo sepa, que yo sepa, que yo sepa. Así que no lo ha habido en... En Micro manía ni, ni creo que en Micro manía a estas alturas de, de la película, comentara este juego en, en su revista. Ya iba a cosas más, digamos, distribuidoras más grandes y cosas así. Es un juego español. En este caso, que ya sabéis que siempre Mickey Manía ha tirado más por los juegos españoles. Ha estado mejor. Más propensa a puntuar mejor los juegos españoles y todo esto. Pero bueno, los juegos de las grandes españolas, al menos. Los juegos de las grandes españolas, al menos. Y nada más, lo dicho, una puntuación con la que realmente yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Yo creo que merece una puntuación más baja a mi entender por varias razones. Ya sin entrar en el tema plagio, que aquí no hablan absolutamente nada de eso, pero bueno, aún así yo creo que la, la puntuación en todos los sentidos... Por ejemplo, en temas de movimiento y adicción, ya es cuestión de jugar y que lo probéis. Pero ya veis que en tema de, de gráficos y tal, pues no está la cosa muy, muy bollante, la verdad. ¿no? El gráfico del personaje principal, por ejemplo, a mí me parece un poco feucho. Así muy caricaturesco, pero no sé, a mí me parece algo feucho y tal. Y de los otros enemigos, pues tampoco me acaban de. de dar una buena impresión, digamos. Así que bueno, nada más. Ahora sí. Nos despedimos nos despedimos y pues nada <laughs> simplemente desear que os haya resultado al menos entretenido el vídeo hemos alargado un poquito, hemos hecho un vídeo un poco más largo gracias a la sección del kiosco que siempre ya digo que es una sección que me gusta traer pero no siempre se puede y cuando se puede pues se trae evidentemente y nada, nos acercamos al 400 que traerá novedades precisamente en lo que al kiosco se refiere pero bueno, ya lo contaré en su momento en el 400, que para eso son los centenarios para novedades y cosas de estas Ahora sí, me despido que me alargo muchísimo despidiéndome. Hasta otra.